Las 20 preguntas a Rolly Zárate. Bienvenido, Rolly, a las 20 preguntas de Yo Fortín aquí en Vélez 670. Antes de comenzar, decime alguna canción que te guste para poder musicalizar estas 20 preguntas. Y yo soy de la onda del rock and roll, más ricotero. Vamos a poner una de los Redondos vieja, Etiqueta Negra. Si no hubieras sido futbolista, ¿a qué te habrías dedicado? Me gusta mucho el tenis. Me gusta mucho el tenis. Después del retiro empecé a jugarlo, a practicarlo, a meterme en torneos. Y la verdad que, bueno, es un deporte que es muy complicado para seguirlo de joven porque es un deporte caro, pero me gusta mucho. La verdad que me gusta mucho el tenis. ¿Tu ídolo de chico? Y siempre fue Diego, digamos, siempre, ¿no? De la época nuestra, de los chicos de 40, crecimos con Diego. Crecimos con Diego. Después, en mi posición, el mejor que vi es Ronaldo, ¿no? El gordo Ronaldo, que fue de los mejores que vi en mi posición. ¿Y en Vélez no tenías al Tigre Gareca ahí muy arriba, ¿no? Porque era más o menos de cuando eras Y pibe. el Tigre, el Tigre jugó con el Ratón, digamos, yo lo vi, lo seguí mucho, me encantaba el Tigre. Sí, era un jugador fantástico. Estuvo en el 92, 93 con el Ratón y estuvimos muy de cerca. Estuvimos muy de cerca porque lo pude disfrutar. Después lo pude disfrutar como técnico y fue fascinante, ¿no? El Tigre es algo tremendo, cómo le llega al jugador, la calidad de ser humano que es fantástico. ¿Tu primer trabajo? No, poco de remisero, pero después, bueno, firmé contrato a los casi 18, 17, 18 y la verdad que, bueno, ya empecé a tener mi platita como para poder ir a entrenar y pagar los viajes. Colectivo, tren, hasta que, bueno, pude tener mi primer cochecito. ¿Mucho fútbol en tu infancia en Aedo? Sí, mucho, mucho. El Babi, Bernardino Rivadavia, esa infancia de jugar en las calles. Nosotros nacimos en calle de tierra y era jugar continuamente a la pelota. Después nos mudamos a 2, 3 cuadras cuando el Ratón pudo firmar contrato en Vélez, nos mudamos a una casa un poquito más grande, pero bueno, son todos recuerdos lindos, recuerdos sanos y siempre relacionado al fútbol, ¿no? Eso está claro, siempre relacionado al fútbol. ¿Y llegaron a ser un fulbito 5 entre los hermanos? Sí, hay varios en la televisión que jugamos varios partidos. Vino Diego a jugar a mi casa, a mi canchita, en el 2005, 2006. Vino con su equipo, jugamos en contra. Diego jugó con la camiseta mía de Vélez. No, no, no. Lindos recuerdos. Un amigo que te dejó el fútbol. Varios. Quizás no es bueno decir un nombre, pero varios. De la época esa que salimos campeones, hay varios. Después, de cuando jugué afuera también. Pero sí, el fútbol no te da muchos amigos, pero los pocos que me dio, seguimos con una relación muy linda. ¿Qué significó ganar el Clausura 2005? Y alegría, orgullo. Fueron
fueron sentimientos encontrados porque uno nació ahí, es hincha, lo disfruta diferente. Entonces, ese campeonato fue primero que futbolísticamente fue fantástico en todos los aspectos y después haberlo conseguido con un técnico como Miguel, que es una excelente persona, un gran técnico, fue un placer poder ser parte de ese equipo porque ese equipo cortó una sequía de 7-8 años y después vinieron otros muchísimos torneos más con el Tigre, ¿no? Y más con lo que había pasado antes, ¿no? En el 2004. ¿Fue duro eso? Sí, esa tristeza, sí, esa fue uno de los golpes más duros que me dio el fútbol. Esa tristeza que nos pasó en Arsenal fue triste porque habíamos hecho una gran segunda parte del torneo y no lo pudimos finalizar en el último partido, pero después tuvimos la revancha. Miguel apenas agarró como técnico nuestro, nos dijo, digamos, no podemos salir segundo, tenemos que salir primero, y así fue. En la tercera fecha creo que empezamos a encontrar el fútbol que buscaba Miguel y no lo dejamos más hasta salir campeón. Creo que salimos 1 o 2 fechas antes. Sí, y me acuerdo que se arrancó mal ese campeonato. Incluso vos cerraste un penal. O sea, sí. Bueno, podías meter penales. No, tremendo. Danito había errado penal, Leo, yo. Y sí, empezamos a ganar en Lanús. Gol mío y gol de Burrito Martínez. Y a partir de ahí conseguimos una racha importante de triunfos y de buen juego, ¿no? Le ganamos a los 5 grandes, digamos, fuimos superiores a la mayoría de los rivales. Incluso el partido que perdemos con Instituto de local, no merecimos perder para nada y después teníamos que ir al Monumental a ganar. Fuimos y ganamos. Y ese partido nos dio la confianza como para poder salir campeón de local contra Estudiantes, que fuimos muy superiores también, que Estudiantes venía atrás nuestro también. ¿El gol más lindo de tu carrera? Y el gol más lindo, vamos a decir, el de Estudiantes, el de la final. ¡Bravo! Gracián, pica Zárate y esto vale. Que sí. Cántalo. Gol de Vélez. Sí, cántalo. Vale, gol. Primero porque el pase me lo dio un amigo que me entendía, que nos entendíamos de memoria, que fue el Tanito Gracián. Y segundo porque fue un partido definitorio y fue el segundo gol que nos daba la tranquilidad como para terminar con un partido complicadísimo por todo lo que era ese partido, ¿no? Que teníamos que ganar sí o sí para ser campeón. Y en 30 minutos ya ganábamos 3-0. Y el segundo gol mío fue un gran gol, un lindo gol. Y por todo lo que acontecía ese gol, lo considero uno de los mejores. ¿Siempre fuiste de patear bien los tiros libres? Tenía buena pegada. Después uno la va perfeccionando a medida que te van pasando los años. Yo me acuerdo que en Avi ya pateaba fuerte o en infantiles, después cuando vas subiendo en inferiores, incluso bueno, después ya en reserva la vas perfeccionando y en primera también. Pero yo creo que uno nace con una buena pegada. Tienes que buscar la rosca, la velocidad justa, la fuerza justa para los tiros libres que sean a 2 metros del área, 5 metros, 1 metro, digamos. Va variando la velocidad y la pegada y la rosca como para que la pelota pueda lastimar al arquero. Y me acuerdo que incluso te llaman para un mundial de tiro libres, que después no pasó. Pero ¿cómo fue que te llamen para tiro libres? Sí, firmé el contrato, sí, era un campeonato de tiro libres que era en el 2006. El tema es que, bueno, firmé el contrato, sí iba a ser en Holanda. El tema es que como estaba el mundial, muchos
muchas selecciones, muchos países no dejaron ir a los jugadores que tenían que ir en ese momento. Entonces lo suspendieron porque era justo año mundial. Y bueno, lo suspendieron. Pero sí, sí, había sido... Yo firmé el contrato incluso, todo para ir. ¿Y te acordás contra quién competías? Había varios, sí. Estaba Beckham, que en ese momento estaba en el Madrid. Estaba Ronaldinho, que estaba en ese momento en el Barcelona. Estaba Edgar Davis. Había muchísimos jugadores de mucho nombre. Por eso no se pudo hacer, porque las federaciones no dejaban ir a los jugadores. ¿Cómo fue ser parte de ese Real Madrid de los Galácticos? Lindo, 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 porque bueno, yo era muy chico, era joven, yo arranco en el filial con 20 años y tengo a los primeros 3-4 meses hago como 18, 19 goles y enseguida me sube Vicente del Bosque al primer equipo, lo echan al técnico del primer equipo y asume él y bueno, y me subió. Y bueno, después tuve la suerte de debutar, de convertir goles. Fue un año soñado, un año muy lindo, que bueno, que te queda ese recuerdo de haber jugado en el Madrid, de haber convertido goles, de haber jugado en el Bernabéu, de haber participado en el Clásico con el Barcelona. Digamos, son recuerdos muy lindos que me dejó el Madrid. Y hay una anécdota que contaste, una con Hierro, ¿no? ¿Puede ser? Y con Fernando sí, con Hierro cada uno tenía sus estacionamientos, su ducha y bueno, yo me anticipé, habíamos ganado 1-0 en el Bernabéu con gol mío al Málaga y yo me quería bañar rápido porque me quería ir con familia afuera y bueno, me fui a bañar y estaba solo bañándome y entró Hierro y se me paró a un metro mío por esperar que termine yo y había 30 duchas al lado mío y yo me estaba sacando el shampoo, me quería en paños menores irme ya de ahí, tenía un miedo y sí y bueno, él se paró como 2 minutos al lado, a un metro mío, enfrente con 30 duchas alrededor vacías hasta que bueno, me dice, no, quédate tranquilo, bañate, secate bien que no... yo me baño acá porque esta ducha es la que me baño siempre, es mi cábala, ¿viste? Así que me hizo asustar mucho, me bañé y me fui rápido, a ver si se enojaba ese animal. ¿Pero pues, hablaste con él de esto o no? ¿O quedó ahí? No, él me dijo, no. Bueno, después tuve varias charlas con él porque él cuando empezó a trabajar en el Madrid... Tuvimos contacto por Lautaro y bueno, nada, estuvimos hablando un rato y bueno, se acordaba de cuando habíamos compartido cancha. En la actualidad, ¿quién es el mejor 9 del fútbol argentino y del mundo? Del fútbol argentino me gusta Suárez, el 9 de River y hoy yo creo que de los mejores del mundo es Lautaro, sin ninguna duda. ¿Lo ves en Barcelona? No, está en el Inter, está bien, está contento, está disfrutando, está muy bien ahí. ¿La camiseta más importante que cambiaste? Y tengo muchas, tengo varias. A mí me gusta juntar camisetas, tengo como 250 camisetas y tengo muchísimas, pero de las que me acuerde, la que cambié con Rivaldo cuando jugamos el Clásico con el Barcelona. Después, bueno, el debut que hice cuando hice el gol en la selección, que me traje la del Central de México también. Digamos, algunas camisetas puntuales que la cambié yo, que me quedaron en la memoria, ¿no? Pero después tengo muchísimas camisetas que son muy importantes. ¿El mejor y peor DT que tuviste? El peor, el que tuve en Barcelona de Ecuador. Y después, de los mejores, varios. No puedo nombrar uno, pero
Te puedo nombrar a Miguel, al Tigre, a El Bosque, que me quedaron muchísimas cosas muy positivas, a Marcelo Bielsa. Tuve la suerte de ser dirigido por técnicos muy importantes, pero no te puedo decir uno en especial. Cada uno te va dejando cosas muy positivas, ¿no? Y estas clases de técnicos son un placer tenerlo, como José Pekerman, que lo pude tener en la selección también, pero Miguel, el Tigre, bueno, José, que lo tuvo en la selección, digamos, son técnicos que me dejaron muchas cosas muy positivas. Más allá de la lealtad y la gran persona que fueron. ¿Y el de Barcelona por qué decís que no fue bueno? No, porque digamos, no me dejó nada, digamos, no me gustaba su esquema, no le llegaba al plantel, al jugador, estuvo poco, se fue, digamos, cosas, digamos, me acordé de este técnico, pero sí, fue de lo peor que me pasó. ¿Qué odias del fútbol? No, nada, si uno sabe ir llevando las cosas bien, uno se puede llevar con todo, con la gente, con el periodismo, con el rival, pero obviamente no es fácil, hay que ser inteligente y saber de que hay que llevarse bien con todo, cuando uno es titular, indiscutido y es figura, y cuando uno es suplente y no cuenta tanto para el técnico, entonces... Digamos, hay momentos buenos y malos, más malos que buenos, entonces los buenos momentos hay que saberlo disfrutar, digamos. Los momentos malos son muchísimos más largos que los buenos en el fútbol, salvo algunos muy pocos, que la mayoría de sus carreras son positivas, como Messi hablando, ¿no? Digamos, los terrestres, la mayoría son, digamos, tienen más momentos malos en los fútbol que hay que saber sobrepasarlo y sobrellevarlo de la mejor manera que los buenos, ¿no? Los buenos son fáciles de llevar. ¿Lo peor que te tiraron desde una tribuna? Que me hayan escupido, haber tirado pilas, radio, celular, una vez me tiraron un celular en cancha de gimnasia. Eso sí me acuerdo. Pero, digamos, cosas normales. Bueno, normales, pero si te pegan en la cabeza te hacen un tajo, ¿no? Pero bueno, en el fútbol argentino se viven todas estas cosas. ¿Te calentabas o lo dejabas pasar? No, para nada. Encima ese partido me acuerdo que habíamos ganado como 4-2 o 5-2, me acuerdo. La verdad que no, estaba contento. ¿En tu mejor momento en Vélez, estuviste cerca de irte a otro club de Argentina? Sí, en su momento sí. Me había querido una vez Boca y en esa época Raúl no vendía, yo tampoco quería ir, o en otro momento River, pero yo estaba cómodo, estaba muy bien en Vélez, estábamos peleando el torneo, jugábamos Copa, pero no, nada formal, digamos, fue un interés normal como pedía pase. Estar con algún jugador que pasando un gran momento y pues, solo. ¿Cómo fue la experiencia de jugar solo un partido en Arabia Saudita al mismo tiempo de estar en Vélez? Sí, bueno, fui a jugar una final. Me llama Raúl Gámez y me dice, mirá, ¿te querés ir a...? Yo iba goleador del torneo, tenía 13 goles, quedaban 4 partidos. Yo llevaba 13 goles en 15 partidos. Le digo, Raúl, si yo voy, cuando vuelvo quiero volver porque quiero salir goleador del torneo. Estábamos peleando la Copa Libertadores para entrar. Me dice, sí, andate, perdés 2 partidos y jugás las últimas 2. Bueno, Vélez agarra un préstamo, a mí me contrata este equipo para ir a jugar una final, que era el equipo más grande, la Al-Ittihad. Y bueno, fui, entrené 4 días, jugamos, perdemos y me volví al otro día. Y bueno, nada, fue extraño todo. Entrené 4 días, entrenábamos a las 10 de la noche por el calor que hacía. Y después perdimos un partido insólito, un gol en contra que nos hacemos nosotros.
no pudimos empatarlo y perdemos la final. Me vuelvo creyendo que iba a jugar los otros dos partidos y bueno, la AFA no me permitió jugar porque ya había jugado en otro equipo, entonces no me permitía volver a jugar otra vez esos dos partidos con Vélez. Pero bueno, nada, pude terminar como goleador, así que fue lindo eso. ¿Y qué te dijeron los árabes cuando terminó el partido? Y que quizás vos no metiste un gol. Ay, bueno, perdimos. No, yo jugué bien. Ah. Yo estaba bien, estaba pasando un buen momento, estaba goleador acá, entonces fui con confianza. No hice un partido malo. Pero no fuimos superiores. Me acuerdo que metí un tiro en el palo. Fuimos superiores. El tema es que, bueno, nada. No, se metieron todo atrás cuando hicieron el gol en contra y estuvimos atacándolo y no lo pudimos empatar. El estadio, a reventar todo el estadio nuestro porque era el equipo más grande de ahí. Pero bueno, nada, no lo pudimos empatar y perdimos. ¿Cuántas lesiones graves tuviste a lo largo de tu carrera? Y graves tuve una del tobillo en Vélez, tuve la de cadera en Vélez y después tuve dos más que fueron más complejas porque ya fueron en la cervical, que ya con dos operaciones tuve en la cervical. Y más que nada, bueno, esos fueron los retiros, el retiro tan joven que fue el mío fue por esta lesión, por la de la cervical, porque la de la cadera me recuperé, pero de la cervical no, porque ya corría riesgo de vida dentro de una cancha, entonces preferimos dejarlo, ¿no? Porque aparte ya no soportaba los dolores, tengo 10 tornillos y dos placas de titanio en la cervical. ¿Y tuviste miedo de perder la vida o de quedar, no sé, cuadripléjico? Sí, podés quedar cuadripléjico, sí. Sí, la primera operación pude jugar, no me permitía jugar sin dolores y ya después de la segunda ya no me lo permitió más. Ya no pude soportar los dolores después de los entrenamientos y me retiré a los 32 años, me retiré. ¿Es difícil el mundo de los representantes? No, sí. Es como todo, si sabes llevar y tenés buena relación y haces las cosas bien, no. Ahora, es como todo. Hay representantes que hacen las cosas bien y hay otros que hacen las cosas mal. En este caso, yo trato de ir por el buen camino, crecer, aprender. Pero lo lindo de todo esto es que estás relacionado al fútbol, que seguís ligado al fútbol. Que seguís aconsejando a muchos chicos jóvenes, yo tengo muchos chicos jóvenes en Vélez, bueno, en Racing, y entonces la relación con el fútbol está presente continuamente, y eso es lo lindo, ¿no? Que uno no se separa nunca del deporte que amo y que nací con este deporte. Y ahora quizás es más común que antes, que en tu época, que hoy a muchos chicos se van de muy pibes. La patria potestad, quizás. Y vos, como representante, como ex jugador, ¿qué le puedes decir a ese juvenil? Lo que pasa es que, bueno, estamos en un momento económico delicado, entonces vienen los equipos fuertes o no fuertes de afuera y arreglan quizás con la familia o con el jugador. Entonces hace que los jugadores jóvenes se vayan antes o se vayan mal los equipos de los equipos que los formó, pero es una situación triste, ¿no? Triste que está viviendo el país, que obviamente abarca al futbolista también. Digamos, no está ajeno el futbolista a todo este momento y más por la situación económica hoy que está atravesando el país. Entonces hoy las familias ven un futuro en otro país y a veces no ven que están haciendo un mal al club y esas cosas, pero obviamente no digamos, para la carrera del jugador no es bueno. Lo ideal es formarse, ¿no? Formarse y más en un equipo
más en un país como Argentina, que es un gran formador de talento. ¿Te arrepentís de algo que hiciste en tu carrera? No, no, quizás me hubiese gustado haberme retirado en Vélez. Eso fue quizás algo que me quedó pendiente. Pero arrepentirme no. No, no, no. Pero eso me podría haber retirado en Vélez y eso no lo pude hacer. ¿Por qué no pudiste en su momento? ¿Por cuestiones dirigenciales? ¿Por una cuestión de tu físico que quizás no...? No, no, porque me fui de... No, porque... No, 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 porque me fui a Huracán, el Tigre me dice, me había dicho que no iba a tener muchas posibilidades y quizás preferí tener minutos adentro de la cancha y ahí fue por ahí el error. Quizás era pelearla en mi casa, pelearla en Vélez y poder disfrutarle los últimos 2 años. Claro. ¿Qué significa Vélez en tu vida? Todo. Todo, nací ahí desde el Ratón, el Chino, todos hicimos, todos una carrera en formó Vélez como persona, nos formó como jugador de fútbol, así que es todo, para la familia es todo. En su momento no tuviste miedo de perder un poco de cariño por todo lo que pasó con tu hermano, que quizás viste el hincha quedó medio golpeado. No, porque siempre estuve ajeno. No, para nada. Muchas gracias, Rolly, por haber participado de estas 20 preguntas de Yo Fortín aquí en Vélez 670. Ahora decime a quién desafías para estas 20 preguntas. Al Tanito Gracián. ¿Al Tano Gracián? Bueno, perfecto. Al Tanito. Al Tanito Gracián. Ya lo desafió Fuentes al Tano Gracián, así que bueno. Ya tenemos. Lo desafía a Mario. Fabri. Ya lo hicimos a Fuentes. ¿Capitán? Sí, un genio. Grande, el capitán. ¿La pasaste bien? Sí, bárbaro, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Abrazo grande.